Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies a la Societat Catalana d'Economia per permetre'm presidir aquest acte de lliurament del Premi Societat Catalana d'Economia 2018. És un ple estar en aquestes reunions en què hi ha algú que ha fet alguna cosa de mèrit que mereix ser premiat. Ara, em preocupa, vostès em perdonaran, però em preocupa que el títol que veig aquí que sigui abús de dominància en uns dies com aquests que estem passant. En fi, espero que sigui només des del punt de vista econòmic amb aquestes pràctiques d'exclusió i que no es refereixi a altres, altres situacions. La societat és una de les nostres societats científiques més actives i això ho demostra contínuament amb activitats. Ara en parlaven de dos congressos que faran internacionals que faran l'any que ve o eh, conferències o aquest lliurament de, de premis. Eh, sense més, perquè no se'ns faci molt tard, vull donar la paraula al president de la societat, que és el senyor Eduard Arruga. Endavant. Senyores, senyors, amigues i amics, benvinguts, moltes gràcies gràcies per la vostra presència, però sobretot gràcies al president Ros, el president de l'Institut d'Estudis Catalans, que ha dit que agraïa que l'haguéssim convidat, i no, el president Ros s'equivoca, som nosaltres que tenim l'honor de ser presidits per vostè, com a president de l'Institut, que té moltes entitats membres, té moltes activitats i ha decidit quedar-se aquí per participar en aquest lliurament del Premi Societat Catalana d'Economia, que és un premi que m'he d'excusar també. El donem amb molt de retras. És un premi que vam convocar l'any 2018. La data de presentació de candidatures es va acabar com amb totes les altres entitats de l'Institut, el 30 de novembre. Després ens vam reunir el comitè a TOC, després es va reunir el jurat, composat per persones de la societat i per persones de fora, incloses dues de l'entitat que, que subvenciona el premi, la Fundació Bancària de la Caixa, i tot i que el vam atorgar cap al mes de febrer, no me'n recordo, 27 de eh? febrer, el 27 de febrer. Hem trigat, doncs, com veieu, vuit mesos per donar-lo, per qüestions de trobar les dates oportunes, etc. Però bé, excuseu-me, però quan el final és feliç, crec que tot el camí recorregut és bo. I això també va per lo que abans deies tu, d'aviam si el final és feliç. Eh? I els camins són sinuosos, però potser finalment hi arriben. Uh, aquest premi, recordem-ho, és un premi que es dona cada dos anys el millor treball sobre economia fet per economistes de, de terres de llengua i cultura catalanes. És a dir, o que estiguin adscrits a institucions vinculades a, la, a aquestes terres. Aquest any vam tenir doncs, diverses candidatures i finalment Eh, es va decidir atorgar-los en els professors Massimo Mota, Chiara Fumanali i també un altre col·laborador que era Claudio Calcanyo. Eh? Eh, els tres són de eh, cognom italià, eh? treballen principalment a la Bocconi, però també han estat adscrits a la, a la Pompeu Fabra, eh? a la Universitat Pompeu Fabra, que està radicada a Catalunya els vull felicitar i vull donar la paraula al representant de l'entitat que ens subvenciona des de fa quatre anys ja l'atorgament d'aquest premi, que com sabeu és es, eh, es combina anualment amb un altre premi, que és el Premi Catalunya d'Economia, que aquell va dedicat a premiar la millor obra sobre economia catalana, feta per qualsevol economista del món. Eh? Precisament avui hem recordat, malauradament, el traspàs de la persona que fa eh, bastants anys va ser guardonada amb el primer Premi Catalunya Economia, un soci de la societat que es deia Pere Llonari Llibre, que va fer un llibre molt interessant, sobre les potencialitats econòmiques de 27, si no m'equivoco, a ciutats catalanes. Va ser un llibre molt bo. Aquest premi, Catalunya d'Economia, també ens el, ens el subvenciona la, la Fundació Bancària a la Caixa i s'alternen, per això cada un es dona cada dos anys. Un, repeteixo, sobre temes d'economia fets per economistes adscrits a institucions de terres de llengua i cultura catalana i l'altra, sobre economia catalana feta per economistes d'arreu del món. És a dir, així donem la porta a qualsevol eh, pràctica en aquest sentit. És un plaer per nosaltres que mai ens hem quedat deserts amb aquests, amb aquests premis, el qual vol dir doncs, que tenen una gran rellevància. Gràcies. Eh, la veritat és que veieu doncs, que ens han vingut obres i aquesta vegada l'obra original ha estat presentada en anglès els membres del jurat el vam llegir i però crec que avui feu la presentació en espanyol no? eh? almenys és un idioma que també entenem eh? però repeteixo passo la paraula en el representant de l'obra social La Caixa perquè ens digui què representen per ells aquests premis. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom, moltíssimes gràcies. Molt breument per expressar la satisfacció de la Fundació de la Caixa en participar tant en el Premi de la Societat Catalana d'Economia com en el Premi Catalunya d'Economia. Una enorme satisfacció i un enorme privilegi estar aquí amb vostès agraint la invitació de la secció de la Catalana d'Economia de l'Institut d'Estudis Catalans i del propi Institut d'Estudis Catalans representat pel seu president el senyor Joan Domènech Ros eh, moltíssimes gràcies aprofito ja per avançar-me la felicitació del senyor Mota i la senyora Fomagalli, la senyora Fomagalli i el senyor Mota pel premi rebut i eh, amb tota la seguretat que la Fundació <coughs> perdó, vol seguir col·laborant amb els dos prèmits que ens has esmentat. Moltíssimes gràcies i això és tot. Gràcies. Gràcies. Si em permet el senyor president Ros, passo la paraula en el... I ara hi ha l'acte més de lliurament del premi del secretari Antoni Montserrat perquè hi hagi l'acte que va escriure la, el jurat que es va reunir, com he dit ell, el 27 de febrer. Gràcies. Acte del jurat del Premi Societat Catalana d'Economia 2018. El jurat del Premi, constituït per Eduard Arruga i Valeri, president, Enric Fernández i Martínez, Jordi Galí i Garreta, Elisabet Filadecans i Marçal, Àngel Pes i Guixà, Xavier Vives i Torrents, excusant la seva assistència però fent arribar les seves preferències al president i Antoni Montserrat i Soler, actuant com a secretari, reunit a Barcelona el 21 de febrer de 2019 uh, ha decidit atorgar el Premi a l'obra Exclusionary Practices, The Economics of Monopolization and Abuse of Dominance, de Massimo Motto de la Universitat Pompeu Fabra, Chiara Fumagalli i Claudio Calcagno, publicat per Cambridge University Press. L'obra premiada recull experiència professional, docència i investigació sobre un tema central de l'economia actual, és una obra rigorosa i documentada. Es comunicarà immediatament als guanyadors i es comunicarà a l'obra social La Caixa per tal d'organitzar l'acte de lliurament que tindrà lloc, preveia, el dia 24 de maig, en el marc del segon congrés de la societat. Igualment es comunicarà als autors de les obres no escollides a aquesta circumstància, agrair-nos la participació del Premi i estimar la qualitat dels seus treballs. Signat, Antoni Montserrat Soler, secretari del Jurat, Eduard i Valeri, president de la Ciutat Catalana d'Economia, Barcelona, 27 de febrer de 2018. 19. Moltes gràcies. Si us sembla bé, ara donem el prem, eh, en els dos guardonats, que sabeu que després teniu l'obligació de fer un resum del vostre treball. Gràcies. Té ara la paraula el senyor Mas, el professor, perdó, Massimo Mota, que, que és un expert en els temes de, de competència des de fa molts anys i ha, fet moltes publicacions que es poden trobar doncs, lliurement en molts articles, etc. i aportacions en, congressos. Té la paraula. Moltes gràcies, Massimo. muchísimas gracias. antes de todo, a la sociedad catalana de economía, al instituto de estudios catalans y a la fundación la Caixa y a todos los presentes. Eh, es un gran honor para mí eh, y para clara y, y para claudio recibir este, este premio y estamos muy agradecidos uh, por eso. Eh, tenemos efectivamente los tres una vinculación importante con Cataluña. Yo llegué a la Pompeu Fabra en el 92 y siempre digo a Andreu Mascolel que he llegado antes que él, y, pero no antes de, de Guillem. <laughs> Chiara ha sido estudiante en la Pompeu Fabra eh, y ha obtenido su, su doctorado en la Pompeu Fabra. Y Claudio Calcaño, que se excusa para no poder ser presente hoy, ha pasado un año también en, en la Pompeu Fabra durante su doctorado que obtuvo en, en el Instituto Universitario de Florencia, donde yo estuve durante 11 años, yo llegué en Barcelona hasta el 98. Me quedé, después he vuelto en el 2009 con un intervalo de, de 11 años en, en Florencia. Para Claudio también Barcelona es muy importante porque aquí encontró a su mujer, o sea que esto también es muy importante, no solamente la componente profesional, sino también otra. Una palabra solamente para decir, bueno, evidentemente, como acabo de recibir un premio para, para, para el libro, Parece que no soy muy objetivo en esto, pero yo quería decir que eh, este tipo de iniciativa para mí es una iniciativa muy importante, o sea, la idea de premiar una, un libro, porque en economía casi no se escriben libros. Y lo que, lo que pasa, y yo también eh, hago parte, digamos, de, 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 la, de la misma categoría, es que... Los economistas, cuando miramos el currículum de alguien, miramos solamente las publicaciones en revistas, ni siquiera miramos lo que, si han escrito un libro, al revés que lo que pasa, por ejemplo, en, en otras disciplinas. El libro no cuenta para nada. Yo creo que esto es un error, porque escribir un libro permite a, a un autor, pero evidentemente también a los lectores, de uh, poder enmarcar uh, un tema en, en su conjunto. Y esto es un poco lo que pre pretendemos hacer en, en este libro. O sea, hay una componente de investigación que quizás hubiéramos podido continuar a publicar en, uh, en revistas científicas, pero hay también una componente de divulgación y hay una componente, digamos, en, eh, un esfuerzo de uh, tratar de una manera in integrada uh, varios, uh, varios temas. Entonces lo que quiero hacer, tengo ocho láminas, uh, ocho slides, nada más, uh, pero es un poco dar una idea de, uh, de lo que hacemos en este, en este libro. Y como vais a ver al final, a lo mejor hablo un poco más de, de lo que está pasando ahora en la Comisión Europea y en el mundo, es un tema, esto del abuso de posición dominante, que es eh, particularmente actual. Eh, seguramente habéis leído en los diarios en los últimos años de intervenciones de las autoridades antitrust, en particular de la Comisión Europea, en contra de Google, en contra de Amazon, en contra de eh, varias uh, plataformas digitales. Eh, las autoridades antitrust americanas también. Ahora están contemplando la posibilidad de, de acciones, eh, digamos, de, eh, co en contra de eh, algunas prácticas que estas plataformas digitales están, uh, están siguiendo. Entonces, eso es un tema que se ha vuelto uh, muy importante si ya no lo estaba. Uh, esta es la cubierta del, uh, del, del libro. Con ninguna referencia a ningún otro tema que no sea competencia, con la idea del pez grande que se come al pez pequeño, que es un poco la idea de una empresa dominante que básicamente intenta de marginalizar o sacar del mercado las empresas más pequeñas. Esto es, digamos, un poco lo que la imagen viene a decir. Esto es un tema que está entre economía y derecho. Y entonces quizás uh, merece la pena un poco explicar cuál es el marco jurídico uh, para entender un poco qué quiere decir una posición dominante, un abuso de posición dominante. Entonces, muy brevemente, pero uh, nadie uh, contesta la posibilidad que una empresa, por su propio mérito, llegue a tener una posición dominante, que en términos económicos diríamos una situación de gran poder de mercado. entonces, la capacidad de poder practicar precios muy altos y tener mucha, mucho poder de mercado hacia, hacia los consumidores, hacia los compradores. entonces, nadie dice que una empresa, por sus propios méritos, no pueda conseguir una posición dominante. Hay por innovaciones, inversiones, uh, capacidad empresarial, lo que, lo que sea. Pero lo que la ley dice es que una vez que una empresa tenga una posición dominio, de, de dominio, entonces no puede uh, utilizar uh, prácticas que uh, intenten uh, permitirle de guardar aquella posición de dominio de una manera abusiva. Entonces, evidentemente, lo que la ley no dice, digamos, en la, en la letra de la ley no está escrito qué quiere decir una posición de, de abuso. Y allí es donde hay una gran discusión entre economistas y, eh, y, y juristas y jueces, evidentemente, qué puede considerarse como abuso eh, y eh, qué es que no se puede considerar como abuso. Para, dar un poco una idea de cuáles podrían ser estas prácticas de exclusión o ¿no? prácticas eh, exclusionarias, pues, por ejemplo, y para dar un poco la, la, una idea de la dificultad que puede ser eh, discriminar entre algunas prácticas que son legales y que otras que no son legales, por ejemplo, hay lo que se llama eh, precios predatorios o prácticas predatorias de precios y descuentos de fidelización. Entonces, normalmente siempre pensamos que el hecho de que una empresa haga un precio bajo a sus consumidores y a sus compradoras sea algo bueno. Pero en alguna circunstancia lo que pasa es que una empresa que tiene una posición de dominio podría a cargar un precio por debajo de sus costes con la idea de excluir a otras empresas más pequeñas. Esto durante una, un periodo uh, suficientemente breve. Después, cuando esta empresa más pequeña, la rival más pequeña, se va del mercado, entonces la empresa dominante vuelve a subir los precios a un nivel de, de monopolio, porque ya no tiene un competidor. Otras prácticas del mismo tipo, por ejemplo, que del mismo tipo en el sentido de que pueden tener efectos pro-competitivos y efectos anticompetitivos, son los contratos en exclusiva. Cuando, por ejemplo, una empresa dominante escribe un contrato de exclusividad con un distribuidor o con un comprador, dice: Tú puedes comprar solamente mi producto. No puedes comprar los productos de mis rivales. Entonces esto, en alguna circunstancia, puede tener efectos de eficiencia, porque a veces puede llegar a estimular las inversiones en, en digamos, en la relación entre comprador y vendedor. Pero a veces tiene el efecto, y voy a dar un ejemplo al final, tiene un efecto anticompetitivo, porque claro. Al uh, tener este contrato de exclusiva, pues uh, un comprador, dos compradores, tres compradores ya no podrán comprar de las empresas rivales. Entonces hay empresas pequeñas que tendrían potencio, mucho potencial, pero que uh, no llegarán a desarrollar este potencial por uh, los contratos en exclusivas que impiden a los compradores de, de comprar de, de estas. Y, y así hay uh, otras prácticas del mismo, del mismo tipo. ¿Por qué se habla mucho de, de estas uh, prácticas y de abuso de posición dominante? Bueno, en parte por, por dos razones. La primera que está relacionada, digamos, con lo que es la práctica y, y, y la jurisprudencia. Y la segunda quizás más interesante para, para, para los economistas como, como nosotros, eh, relacionada más a la teoría de, de este tipo de, de situación. Bueno, en la práctica, hay una diferencia enorme entre la manera en la cual eh, las autoridades antitrust y las cortes... Uh, abordan el problema de abuso de posición dominante en Estados Unidos y en Europa. Uh, digamos, de una manera ligeramente exagerada, pero solamente ligeramente exagerada, podría decir que una empresa grande, una empresa con posición de dominio en Estados Unidos puede hacer lo que quiere. Mientras que hay toda una serie de prácticas en Europa, entre las cuales hay, como he dicho antes, por ejemplo, descuentos de fidelización, contratos en exclusivas, ventas atadas, eh, refuso, eh, rechazo de interoperabilidad, eh, rechazo de vender un cierto insumo importante, que en Europa una empresa dominante no puede hacer y no hay excusas. O sea que estamos a los uh, extremos opuestos. ¿no? Y esto puede ser por, por varias razones. En, uh, en Estados Unidos, por ejemplo, la Escuela de Chicago ha tenido un impacto muy fuerte. La Escuela de Chicago uh, era una escuela de, entre economistas y, uh, y abogados que ha uh, enfatizado la digamos, la eficiencia de los libres mercados. Y entonces ha desarrollado, digamos, una, una serie de criterios que uh, apuntan al hecho de que básicamente lo mejor que se puede hacer es nunca intervenir en, el, uh, en los mercados. Entonces, esto ha llevado a que los tribunales, uh, los tribunales americanos básicamente casi nunca intervienen en contra de... Eh, prácticas de eh, empresas con posición dominante. Hay también otras razones, por ejemplo, se ha uh, estresado mucho, se ha uh, uh, subrayado mucho la idea de la administrabilidad, o sea, la idea de que uh, hay que utilizar reglas muy sencillas uh, porque para las autoridades o para las cortes sería demasiado difícil escuchar a los economistas con todas sus teorías y mirar uh, a todos los datos empíricos. Entonces, mucho mejor tener una regla muy sencilla y la regla muy sencilla uh, es básicamente dejar que las empresas uh, hagan lo que, lo que quieran. Seguramente algo que ha tenido mucho impacto también en Estados Unidos es el hecho de que hay uh, mucha confianza en las fuerzas del mercado. Y en parte esto puede ser justificado por el hecho de que efectivamente en Estados Unidos las barreras a la entrada en general son mucho y muy, muy inferiores a las que hay en Europa, a las que hay en otros países. Entonces, por un conjunto de razones, en Estados Unidos básicamente no se interviene en contra de prácticas de empresas dominantes. Y al revés, en Europa, donde... Hay varias razones, como por ejemplo la influencia de la escuela uh, ortoliberal, de una escuela alemana y austríaca, que básicamente estaba muy preocupada uh, por uh, el hecho de que empresas que tuvieran grande poder de mercado se puedan convertir también en empresas con gran poder político. Y esto ha llevado a preocuparse digamos, a tener un marco jurídico en Alemania y en, en, en Austria que, digamos, privilegia la fragmentación y no la concentración del poder de mercado. Y en parte, este tipo de preocupación lo volvemos a ver hoy en día cuando eh, nos preocupa, por ejemplo, el hecho de que haya cuatro o cinco plataformas digitales que tienen la posibilidad de alterar uh, digamos el, uh, uh, el flujo de noticias uh, o, o que tenga suficiente poder de mercado para poder influir en lo que pueden ser las próximas elecciones. Uh, en, en, en Europa también hay una historia de monopolios naturales que eh, a un cierto punto ha llevado a la Comisión Europea a pensar que lo mejor sería intentar de liberalizar. Entonces, liberalizar quería decir también poner un freno a lo que era... El, el monopolio de empresas que antaño eran públicas y después han, han sido empresas privadas. Entonces, esto desde el lado, digamos, jurídico y, eh, digamos, de la, de la jurisprudencia. Del lado económico, y esto tampoco ha ayudado, ha ayudado la, la, digamos, la claridad sobre cómo abordar problemas de abuso de posición dominante, había una, uh, digamos, la, las teorías económicas eran muy fragmentadas y no hay una teoría que explica exactamente cómo hay que uh, abordar uh, el tema de abuso de, de posición dominante. Y entonces, uh, y esto también ha contribuido a esta diferencia porque la, la teoría económica básicamente... Uh, ha guardado el silencio y no ha sabido, digamos, explicar a los jueces lo que hay que hacer en la, en la práctica. Y eso es un poco, uh, digamos, lo que nos dio la idea de escribir el libro. Esto era un, un tema sobre el cual ya habíamos escrito en, uh, uh, antes. Y entonces la idea era un poco de ver cuál es la, la, la ratio que está atrás de ciertas prácticas que estas empresas dominantes utilizan, con la idea, de, con el objetivo de poder identificar los uh, factores y las reglas que pu puedan guiar a las autoridades de competencia y a los tribunales cuando uh, se encuentran con este tipo de problemas. Entonces, el libro uh, tiene una componente, digamos, de modelos. Uh, esto es lo que se podría publicar también en revistas científicas de economía. Y uh, tiene también, para poder hablar a los jueces, para poder hablar a los abogados, tiene también una, una componente de, eh, digamos, de jurisprudencia y de análisis de, de, de casos. Hay quizás un filo rojo entre todo el entre análisis que hacemos en el libro, un uh, mecanismo de exclusión uh, común, que es uh, el siguiente. O sea, es un mecanismo que se basa sobre la idea de que hay economías de escala. Y economías de escala es algo que se encuentra básicamente en todas las, las industrias y sobre todo ahora en las economías digitales. Economías de escala que pueden ser del lado de la oferta o del lado de la demanda, a través de externalidades de, de, de red, por ejemplo, externalidades de demanda y mercados de, de, de ambos lados. Y la idea es básicamente la siguiente. Si un, en un mercado hay economías de escala que son muy importantes, entonces una empresa nueva tiene que llegar a un cierto uh, tamaño de ventas uh, o... Uh, de, de beneficios para poder tener éxito. y entonces eso significa que una empresa establecida, una empresa que ya tiene una posición de dominio, pues si, si consigue que eh, evitar que eh, la empresa más pequeña, nueva, rival, pueda tener un cierto número de órdenes uh, o un cierto nivel de beneficios, pues entonces conseguirá sacarla del mercado. ¿Eh? Y uh, esto, por ejemplo, si pensamos al fenómeno de predación, esto quiere decir, o de descuentos, esto quiere decir que la empresa dominante uh, lo único que le hace falta es conseguir uh, un cierto número de compradores, un cierto número de, de clientes, que son los que... Le harían falta a la empresa rival para tener éxito, y con todos los demás clientes, pues uh, se podrán permitir, uh, después de que la empresa rival ha, ha salido del mercado, cargar precios mucho más altos. Entonces, esto es básicamente el mecanismo de base uh, que se ve digamos, lo que intentamos hacer en el libro es explicar un poco cómo funciona en términos abstractos y después también en términos concretos de casos. Entonces, lo que hemos hecho para, para esta pequeña presentación es tomar los últimos dos casos de la Comisión Europea y, entonces, en los últimos cuatro minutos que me quedan. Uh, os hablaré de, de estos dos casos, que son los dos casos más recientes de este tipo que ha hecho la Comisión, uh, la Comisión Europea. Este es un uh, caso de julio de 2019, uh, en, uh, y la Comisión Europea ha dado una multa, de, una multa relativamente pequeña, porque, por ejemplo, a uh, Google ha dado uh, en tres casos distintos. 8.000 millones de, de multa en tres casos distintos, en los últimos tres años, 2017, 2018, 2019, tres casos uh, distintos. Esto es un caso, bueno, yo estuve de economista jefe en la Comisión Europea durante, durante tres años, entonces participé también en los casos Google y uh, he participado también... En este, en este caso, entonces, este fue un caso que empecé yo cuando estaba en la... Yo con, mi, con mis colegas, evidentemente, cuando estaba en la, en la comisión, pero estos son casos que llevan muchísimo tiempo, entonces la decisión final solamente se, se tomó en, en julio. entonces, no sé si conocéis Qualcomm. Qualcomm es la empresa líder en la producción de chips. Los chips son, digamos el motor de nuestros teléfonos portables. Entonces esto era un caso en el cual había una empresa que se llamaba Icira, que era una empresa americana, europea que después fue comprada por una empresa americana que se llama, se llama Indivia. Entonces llegó un momento en el cual esta empresa pequeña tenía una excelente tecnología. Y había empezado a tener muchos clientes. Entonces, eh, lo que hizo eh, Qualcomm fue de eh, otorgar descuentos muy muy importantes a, a algunos compradores, en particular Huawei y, y, y ZTE, para que evidentemente Aisira no tuviera una escala suficiente. De operaciones. Entonces, uh, la producción de chipsets uh, es una producción con economías de escala súper importantes. Y entonces, al no tener suficiente tamaño, entonces AISIRA uh, poco a poco tuvo que salir del, uh, del mercado. Entonces, eso es básicamente el mecanismo que estaba explicando, explicando antes. La semana pasada, Uh, entonces estamos al 16 de octubre. Esto sí que es un caso en el cual uh, no estuve involucrado para, para nada, entonces lo conozco bastante poco y lo conozco solamente por uh, la conferencia de prensa que, que hizo Margrethe Vestager, que es la actual pero también futura comisaria de, de competencia y será la vicepresidenta ejecutiva de la, de la comisión. Esto fue el primer caso de... Uh, en, la, en la historia de la Comisión Europea de lo que se llaman Interim Measure. La traducción no la conozco ni en italiano, pero básicamente estas son medidas precaucionales. O sea, ¿qué ha hecho la Comisión? La Comisión ha visto que había Qualcomm, esta, Broadcom, Broadcom es el equivalente de Qualcomm, o sea, es la empresa líder de chips, pero los chips que se utilizan para los vídeos. Cuando uh, miráis un vídeo en internet o un vídeo en la tele, pues uh, 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 los vídeos, los chips que están atrás de este, este vídeo y que permiten la, de, de, ver, de, ver este, de, de, de verlo con, uh, con, con los varios uh, uh, aparatos que tenéis, pues uh, son de, en general son de, son de Broadcom. Entonces, Broadcom... Lo que tiene, la Comisión Europea ha descubierto, es que tiene varios acuerdos en exclusiva con clientes muy importantes. Entonces, esto quiere decir que hay empresas rivales que están empezando a ser una amenaza para Broadcom, pero lo que pasa es que los clientes no pueden comprar de estas empresas rivales, tienen que comprar de Broadcom. Entonces, esto quiere decir que estos clientes no llegarán a tener la escala que hace falta para uh, poder llegar a ser competitivos con, uh, con Broadcom. Entonces, cuando se ha dado cuenta de esto, la Comisión Europea, que sabe que acabar todo un caso, como he explicado antes, lleva muchos años, entonces uh, decidió por primera vez en su historia imponer estas medidas precaucionales y ha dicho, bueno, Ahora vamos a tener un percurso muy largo eh, que llegará a tribunales y tal, pero ahora enseguida tenéis que acabar con, este, con, con estos contratos de exclusiva. Lo que me llamó la atención el, del discurso que hizo Margrethe Vestager, y lo puedo decir porque además no estuve involucrado, como, dice, an, como dije antes, para nada, es que cuando ella explicó cómo, por qué la comisión inter, intervino, en este caso dijo, ¿Por qué utilizando este tipo de prácticas, de estos contratos en exclusiva, pues lo que, lo que va a pasar es que uh, se afectará, esto no funciona muy bien, pero dice, this could fatally affect their viability, eso si, estos contratos en exclusiva van a influenciar la viabilidad de, de estas empresas. entonces, qué va a pasar? que las empresas rivales pues, tendrán su, uh, su renta que bajarán. entonces, con esto, bajará su habilidad y la capacidad de invertir en, uh, en innovación. entonces, de allí, evidentemente, perderá. Las empresas rivales perderán gradualmente la capacidad de atraer cliente y entonces en última análisis serán marginalizados del mercado y al final tendrán que salir. Entonces esto podría salir exactamente tal y cual de las páginas de, de nuestro libro. Y entonces uh, uh, por eso que me llamaba la atención y acabo con esto y muchas gracias por vuestra atención. Si el moment de si voleu fer alguna pregunta o algun comentari, si la qui ara Fomagal li vol quiere añadir algo a lo que ha dit màxima mota, si en tot cas obrim un petit torn de paraules, eh, comentaris o preguntes si les voleu fer. Eh, Agraïint la presentació i crec que podem, eh, després d'aquesta presentació considerareu, que el jurat va actuar correctament al donar el premi en aquesta obra. Com si que les altres també eren bones, eh? Però aquesta la vam considerar la millor. Eh? Moltes gràcies. Teniu vosaltres la paraula? Hi ha un micro inalàmbric, si algú vol fer ús de la paraula. El senyor Montserrat. Sí, yo creo que lo, lo interesante del libro es, entre otras cosas, es que pone mucho énfasis en el hecho de, de estas grandes sociedades que son muy volátiles para el gran público. Cuando teníamos una cementera que adquiría una posición dominante en el mercado de, del cemento, pues lo veíamos muy claro. Aquí es mucho más difícil. Por lo tanto, el análisis yo creo que tiene mucho mérito desde este punto de vista. ¿Eh? Quería saber también la opinión de Kiara al respecto. Eh, bueno, eh, disculpa por mi español, que no está muy bueno, pero eh, no, no, el, el hecho que el, el tema es interesante precisamente porque no es fácil eh, distinguir lo que es... Eh, abusivo y lo que es eh, el resultado de eh, inversiones y habilidad de eh, ser mejores de los otros. E, entonces, el, el análisis económico es muy importante en este tema porque ayuda a entender, cual, a identificar cuáles cual, son las condiciones porque el, el comportamiento y las prácticas de las empresas sean malas o buenas, segundo de los casos. Guillem. Una curiosidad en la nueva estrategia esta de, de, la, de la Comisaria, si da una medida interina antes de que haya un fallo, esto quiere decir que está asumiendo riesgos de que el fallo sea negativo y tenga que proceder a indemnizar, supongo, ¿no? Sobre la indemnización es posible, pero normalmente esto es algo que llega al final de todo un proceso pero las, las empresas cuando hay medidas interinas ahora vamos a ver cómo efectivamente los tribunales van a interpretar eh, lo que ha pasado porque como he dicho la primera vez pero la empresa ya se pueden apelar a los tribunales o sea ahora seguramente lo que hará Broadcom será de eh, pedir a los tribunales que digan que la comisión no tiene derecho de aplicar estas medidas interinas y los tribunales tendrán que intervenir y ya decir algo sobre este tema ahora la cosa interesante será ver cuánto tiempo tardará el tribunal que este caso supongo que será la corte general para deliberar en casos de este tipo porque normalmente en casos de competencia la, la Corte puede tardar uh, dos o tres años antes de, de tomar una decisión. Pero al tratarse de, de medidas precaucionales e interinas, supongo que tendrán que hacerlo de manera mucho más, uh, mucho más rápida. Uh, has comentado en la presentación estas dos tradiciones, la, la americana y la europea, ¿no? respecto al, a la actitud en, en cuanto a, a evitar estas prácticas de abuso. Esto, um, no sé si es algo en lo que entráis en el libro o no, pero me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? De, ¿se refleja en, en, en una economía más com, con más competencia en Europa que en Estados Unidos? En la práctica, o sea, el resultado, no la, no la filosofía o la tradición de... De, de regulación. Mi impresión es que no, porque eh, por cuanto yo crea que el antitrust y la competencia es muy importante, es solamente una de las uh, componentes que determinan de, después el grado de competencia y de productividad de, de, de un sistema económico. Mi impresión es que uh, a pesar del hecho de que... Yo lo veo como, a pesar del hecho de que la, las autoridades antitrust americanas no, no tienen mucha tradición de intervención, sobre todo en las últimas décadas, el hecho de que, man, de, digamos que en América haya barreras a la entrada uh, muy inferiores que en Europa, después se refleja con una facilidad de poder entrar en el mercado que es mucho más alta en América que en Europa. Por ejemplo, a nivel de disponibilidad de fondos financieros. No hay ninguna duda que en Europa es mucho más difícil conseguir préstamos que, o de tener el soporte de Venture Capitalist que en Estados Unidos. En general, en Estados Unidos también hay digamos, menos barreras a nivel, por ejemplo, de licencia y de dificultades administrativas y burocráticas que, que en Europa. Entonces, yo no creo que se pueda decir que, uh, digamos, que en Europa haya más competencia que en, que, que en Estados Unidos por esta razón. Sin embargo, es interesante ver cómo, por ejemplo, ahora quizás... Europa esté liderando la intervención en un sector que es el sector digital, donde las autoridades americanas han preferido no entrar. Por ejemplo, la Federal Trade Commission tuvo la oportunidad de revisar el caso Google, el primero de los casos, Google Shopping, y decidió no meterse en ello. Mientras que la Comisión Europea... Intervino con Google en varios casos, intervino en contra de Amazon y ciertas prácticas. Y, tal. y al final uh, lo que están haciendo en, uh, en América ahora, y de hecho hay también una iniciativa del Congreso en este sentido, es de pensar que quizás uh, hay que ser más proactivos e intervenir más. Por ejemplo, con uh, en el tema de las plataformas digitales. Entonces ahora hay toda una serie de iniciativas que se están pensando a nivel de Congreso y también a nivel de Federal Trade Commission y de uh, Department of Justice, que van en el sentido de analizar el operado de lo que hace Facebook, Google, uh, Amazon uh, y Apple. va a ser una pregunta, simplemente una observación. Me parece que en un contexto, eh, no diría amenazador, pero poco esperanzado de crecimiento, la prudencia por los dos lados deberá eh, mant mantenerse y quizá aumentar. Eh, eh, su reflexión me ha sugerido que, evidentemente, no en todos los sectores de actuación de la Comisión y de las Cortes en Europa va a ser igualmente contundente. Una cosa es los grandes monopolios eh, a los que ha rodido en el mundo digital, otro es lo que sucede en otros sectores de la economía. Eh, no sé si esta resolución tiene un especial interés. No. Uh... Es muy apropiada porque, de hecho, ahora la gran discusión que eh, tiene lugar en Europa y en Estados Unidos es eh, si hace falta cambiar las reglas de la competencia en el sector digital, porque evidentemente en el sector digital hay una concentración de, de poder de mercado muy importante que no se ve en otros uh, sectores, que es un poco... Uh, lo que se decía antes, y entonces el tema es eh, si eh, después de muchos años en los cuales la, digamos, las reglas de la competencia han sido aplicadas de manera igual en todos los sectores, merece la pena ser más proactivo, más agresivo en un sector particular, que es el sector de la economía digital, por una serie de razones. Que tienen que ver también con la importancia de las barreras a la entrada, que no son solamente barreras a la entrada desde el punto de vista de la oferta, sino también, de la, evidentemente, de la, de la demanda. Y allí hay la gran discusión. De hecho, han habido varias, varios informes que se han publicado en los últimos años, básicamente un poco en todo el mundo, pero en, en particular. Uh, hay un informe que ha tenido mucho impacto en el uh, Reino Unido y que discute exactamente este punto, o sea, si hace falta cambiar las reglas o si mantener las mismas reglas pero introducir algo como un regulador que no como el regulador de la energía o el regulador de telecomunicaciones, pero un regulador que digamos uh, mire, uh, intente facilitar la competencia en el sector de, la, de las plataformas, de, de, las, de, de los sectores digitales en particular. Entonces, la idea es imponer códigos de conducta de transparencia, de no discriminación, de acceso a las plataformas, de un lado, y uh, averiguar ex ante y no ex post, como se hace normalmente, un cierto tipo de prácticas por parte de las grandes empresas digitales. Molt bé, moltes gràcies. Felicitació als guanyadors pel, pel que jo he entès mereixen el, el premi. Felicitació a la societat, a la Fundació La Caixa, que, que finança aquests premis. Se m'acuden dues o tres coses. Una d'elles és que, com ha explicat el president, els dos premis són diferents vostès han tingut aquest premi perquè estan radicats aquí, però l'any que ve poden optar el premi des de, des de Milà, des de Florència, allà on sigui. Bé, això el jurat ho tindrà en compte, suposo, també. No? Una, dues consideracions d'un un llec en, en economia. Jo, jo soc ecòlogo, per lo tanto, comparto la eco, però no, no la part final. La economia me queda molt lejos. Pero, por un lado, me, me satisface ver que este problema de dominio de mercado, de monopolización posible, está identificado. Hay sanciones para que, para algunos, no sé si todos, para aquellos que van por este camino y que además esto forma parte de, de una teoría económica que no es, no es algo puramente, eh, digamos, judicial, sino también por la parte de la, de la ciencia económica, esto por un lado. Y, y por otro, la duda es, eh, lo ha comentado varias veces, el hecho de que en Estados Unidos eh, hay una cierta facilidad para la entrada, eh, a diferencia de lo que pasa en Europa, y esto que está haciendo Trump ahora con, eh, con los aranceles, esto va a cambiar el sistema. O, ¿O es independiente una cosa de la otra? No sé si. En fin, no, no, no sé, a lo mejor es, es algo ya conocido, ¿no? Pero. Nada. nada. Si sí, sí, sí hay una respuesta, si no, como ya digo que mis conocimientos económicos. Uh... Esa es más para, para Jordi que para mí, este tipo de. <laughs> no, efectivamente, lo que Trump está haciendo es algo que. Bueno, en la medida que se puede racionalizar lo que está haciendo Trump, ¿eh? Eh, seguramente tiene un impacto muy importante eh, en algunos sectores en concreto. O sea, yo no creo que va a afectar uh, la bar las barreras a la entrada, digamos, uh, en todos los sectores pero seguramente va a tener un impacto sobre digamos lo que es la globalización, la integración y al final yo creo que también habrá eh, empresas europeas eh, que serán muy penalizadas, muy castigada por este tipo de, de, de operación. En la medida en que esto eh, que está haciendo Trump es una medida de protección de lo que puede ser la agricultura o de la producción del acero en Estados Unidos y tal, que claramente tendrá un impacto sobre aquellos sectores en particular. ¿No? Entonces, evidentemente, esto significa que serán más protegidos, entonces, eso significa que serán menos expuestos a lo que es la competencia de, de, de fuera. Y es posible que a corto plazo esto sea bueno para, para ellos, pero digamos lo que normalmente yo pienso es que cuando hay competencia, es la competencia, es la libre entrada, que promociona la inversión, la innovación, el esfuerzo y finalmente es lo que va a, a empujar. a subir la productividad. Entonces, a, a, medio o largo plazo yo creo que va a ser bastante negativo para ellos, pero des, desafortunadamente con esta fragmentación de los mercados internacionales va a ser también negativo para nosotros. Pues muchas gracias. I, y res més, jo crec que ha estat un, una conferència que fins i jo l'he entesa, de manera que no només els economistes, enhorabona, i espero que la societat segueixi fent tan bona feina i que, com que s'han fet preguntes i observacions que m'han semblat molt encertades, doncs enhorabona a tots plegats. Moltes gràcies. Gràcies. Molt